Eric, ¿estás? Hey, Ricky, ¿qué tal? Aún necesito tiempo con el camión. Te aviso cuando esté listo. Gracias. Gracias. Listo cuando lo estés. Que está seguro de esto. Van a venir, Ricky. Hay que eliminarlos antes. Tienes razón. Vale, corto. Hay alguien en la puerta. Lo conozco. Hace un par de meses estábamos en Crazy Queens. Hoy tengo mierda de la buena. Más, ¿cómo va la vida de capista? ¿Dónde coño está mi llave? Joder, sí que te hace falta combustible. Nunca encuentro nada. Hasta luego, Dick. Seguro que no te afectó. ¿A que sí? Esto es mejor. Dick. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Blair, ¿cómo te va? Sí. Sí, genial. Sí, está bien. Excelente. Vale. Vale. Oye, ven más a menudo. Te echamos de... Dick. Joe. ¿Traes recompensas? Sí. Oye, Dick. Vuelve de una pieza. Deacon, ¿vale? Me alegro de verte. Blair, ¿cómo va eso? Buena elección. Sí. Oye, Dick... Ten cuidado ahí fuera. Nos vemos. Estaba en mi clase cuando... Ya sabes. Deacon St. John, ¿qué te cuentas? Dick, mi cazarrecompensas favorito. Espera, abriré la puerta. Parece que está todo listo. Sí. Ricky ha ideado esto para el volante. Conduciremos hasta la puerta, saltaremos y adiós, milicia. Vale, bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, es mucho camino para conducir con un brazo. Imbécil. Mira, Buser, tú y yo sabemos que solo es un viaje de ida. Sí. Así no conduzco de vuelta. Claro que lo haré, joder. Pero tenlo claro. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. Nosotros. Sí.
¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí. Parece que al final Ricky viene. ¿Qué tal, Dick? Bonita chupa, ¿te queda bien? Ricky, Adi, gracias, pero... Busser y yo tenemos que encargarnos de algo. Se corre la voz. Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, Dick. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Te lo dije, no podrás solo. Eso es una locura. No te preocupes. No lo hacen por ti. Lo hacen por él. ¡Por Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¿Vale? Escuchad, el plan es simple. Busser y yo vamos a por la puerta norte. Vamos a reventar la base de bien y así atraeremos a todos hacia la puerta sur. Vosotros solo tenéis que seguir a Ricky. ¿Sí? ¿Listos? Vosotras dos, ¿estáis listas? Avisaré cuando lleguemos al puente. No entréis hasta entonces. Vale. ¡Bien! ¡Vamos allá! Por Iron Mike. ¡Cago en todo, Busser! Oh, ¡joder! ¡Voy a mataros! ¡A todos y cada uno! Sara, Sara, tengo que llegar a ella. Entre.
pesada. No me vas a parar. Venga, hijo de puta. Arca, tengo que ir al arca. ¡Está sellada! ¡Ve a la cueva superior! ¡Venga! ¡Va! ¡Sube ahí y arma las cargas! ¡Que vayas, coño! ¡Ve! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Esquizo! ¡Esquizo, hijo de puta! ¡Llamo a Esquizo! Ahora lo haremos con las balas. Cima del cono. Tengo que llegar a la cima. Tengo que dejar atrás a estos tíos. No te hacen falta. Sofá. El tirador estará en la torre. Tengo que ocupar. Tirador estará en la torre. Tengo que dejarlos atrás. ¡Un soldado caído! ¡Uf!
¡Esto pararás! ¡Es un desertor y un cobarde! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tírelo! ¡Lo tenemos! Esto me da yo. ¡Disparen! ¡Una baja! Sí. Si estoy. Venga, vamos, sigue. ¡Suelta el cabrón! Ricky, ¿puedes oírme? Dick, los tenemos. Los... ¡Ya está! ¡Resucitará! ¡Tirador! ¿Podría hacer algo con esto?
Date prisa, joder. Que te den. ¿Quieres que saltemos en pedazos? Joder, tío, ¿has oído eso? Oh, ¡corre! ¿Ah, sí? Ya está listo. Vale, ¿cuánto es eso? Lo suficiente. Volvamos con el coronel. ¡Vamos! Capitán Sarkozy, informando. ¡Hemos! ¿Cuántos explosivos hay puestos? Capitán, no teníamos tiempo para colo... ¿Qué? Me cago en... ¿Cuántos? Tres, señor. Hay que desarmarlo. Vale, vale. Voy a bajar ya a por el detonador de Weaver. Vigilad vale, la entrada, joder. ¿Entendido? Nadie baja aquí. Sí, señor. Entendido, señor. Nadie baja. Ya puedes, eso. Y no uséis este puto canal. Puede estar comprometido. ¡Venga! Uno más. A por el último. Ya llego, Esquizo. Ya llego. Aquí está. ¡Aquí! Cuidado, cuidado. Ya está. Eso es. Lo siento. Esquizo. Nada va a detenerme, Esquizo. Fuego, fuego.
Venga, teniente. ¿Dónde está el puto detonador? ¡Que te follen! ¡No voy a quedarme atrapado aquí! Weaver, venga, ya conoces las órdenes. Así es como tiene que ser. ¿Dónde cojones está? Weaver, ¿y el puto detonador? ¡Dámelo ya! ¡No sé de qué me estás hablando! Mejor déjalo. ¿Quieres que te mate? ¡Sí! ¡Hijo! ¡Joder! ¡Eh! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo a gente asaltando la puerta! ¡No te metes! ¿Lo sabías? ¿Lo que hiciste? Me enteré de eso. Matar a todos a ese fin. Sí, señor. Los ahogaste como si fueran putas ratas. Hiciste un favor. Pero fijo que Iron Mike no lo vio así, ¿verdad? Sí. Quiero que sepas que no quería matar al viejo. No, yo no quería a Dick. ¿Eh? Pero no me dejó otra, joder. Intenté que entrara en razón, pero no hubo manera. ¡No hubo manera! Tienes ganas de matarme. ¿Eh? Me has seguido hasta aquí. Has vuelto por ella. ¿Eh? ¿Verdad? Ah, sí, has vuelto por tu chica. Pues tengo malas noticias, Deacon St. John. Pero al coronel no le gustó mucho. No, señor. Una buena paliza. ¡Una paliza de muerte! ¡No! ¡No! ¡Esquizo! ¡Esto acaba! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Me oyes? ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Muere, joder! ¿Sabes qué es que eso? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda. No. Y te habría dejado con los engendros. Pero, no voy a hacerte eso. ¿Quieres saber por qué?
porque te arrancarían las extremidades. ¿Sabes una cosa? Ellos lo disfrutarían. ¡Todos! Sé lo que está pasando ahí fuera. ¡Ahí fuera! ¡Fuera del arca! Pero está fuera. Aquí nada puede tocarnos. ¿Entendido? Dios ha bendecido esto. Es tierra consagrada. Estamos seguros aquí. Estamos seguros aquí. No sé cuándo o por qué, pero yo vi algo. Quizá hace un mes. Sentí algo. Algo que no había sentido hace mucho tiempo y sé que muchos de ustedes puede que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí. Podemos... Deacon. ¿Qué? Suelte el arma. Ya. Bien. Déjelos ir, coronel. Se acabó su milicia, es historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sí. Sara, ¿le pondría una taza de té al errante? El arca era nuestra única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se purgara al mundo... Cuando se purgara al mundo, era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel, lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Si me dieran a elegir entre los engendros o usted, me quedaría con ellos, porque al menos cuando matan, lo único que quieren es comer y no asesinan a mujeres desarmadas. ¡No! ¿Qué? No hagas nada. Vámonos de aquí. Levántate. Vale. Vamos. Oye, ¿dónde está Boozer? Ha muerto. Mierda, ¿puedes ir apurado? Vale. ¿Podríais montar un hospital de campaña aquí? ¡Ayuda! ¡Por favor! Hay una cueva por allí. Dentro hay suministros y vendas. Ve con más gente, venga. Tú, vamos. ¡Ricky! ¡Adi! Puedo ayudar. Soy médico. Se acabó. Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente.
¿Dónde está Buster? Ricky, necesito ayuda por aquí. ¡La puerta norte! ¡La sur! ¡Vamos! ¡Ricky! Sí. Sí. Por favor, por favor. No, eres no. Ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me habréis dejado algo? Buser. Siento haber tardado. No. Sí. No. Salté. ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente. ¡Vi el camión! Sí. No. Sentí la onda expansiva. Oh. Incluso a 3 metros de profundidad. ¡Menudo viaje! ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo... Oh, hola. Hermanita. Una larga historia. Dicen que... alguien te ha estado buscando. ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo. Sí, no le hagas caso. Realmente fue más idea suya. Ricky, Adi. ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? Todo tuyo, colega. He oído que vais a quedaros a reconstruirlo. No todas las ideas del coronel eran malas. Solo las de puto loco. Eres la segunda persona que me dice eso. ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen. Nos dejó aquí tirados. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Vale, tío. Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares. ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte. Hermano. Lo logramos. Lo lograste. Tío, ¿sabes? He de admitir que llegué a pensar que tú... ¿Que me iba a matar? Tengo cosas que hacer. Dale duro, hermano. Sí, allá va. Estaría orgulloso. Lo hiciste. Lo hicimos. Ven. ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz. Bueno, esto ha sido más una hoguera, pero... Ya. Sí. Nunca te había visto dar un discurso. Venga, no va a ser un discurso. Vale. Señora. Joder. Ya he tenido bastante. ¿Significa eso que están callándose? ¿Ah, sí? Te están esperando. Joder, ¿es tu pie? Sé que tenemos mucho que reconstruir. Así que iré al grano. No soy ningún líder. No me importa lo que digáis, no lo soy. Pero... hoy habéis conseguido algo aquí. Hemos conseguido algo. Nos unimos para luchar. No porque algún capullo nos lo ordenara, sino porque era lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis qué? ¡Hemos ganado! Os he visto esforzaros para reconstruir. Esforzaros para salvar vidas, para que la gente esté a salvo, para que coman. Os he visto sacrificar todo lo que tenéis, todo lo que sois, para hacer un mundo mejor. ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí. Por eso aún seguimos aquí. Sin ninguna esperanza. En una vida mejor.
o en un futuro que importe. ¿Para qué coño lo echamos? ¿Sabéis, Iron Mike? Me dijo una vez que nuestras acciones hacen del mundo lo que es. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso. Creía que no ibas a dar un discurso. Sí, la he cagado. Oye, ¿cómo ha estado? Bueno, ha estado bien. Para un motero malote. ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé, depende. ¿A dónde vamos? ¿A dónde coño queramos?
Pero ya me encuentro algo mejor.